Buenas tardes, ya vamos a dar inicio al live de hoy. Ya nada más de esperar que un poquito más de gente se conecte. Y el día de hoy vamos a usar harina de maíz del comal. Vamos a hacer un bizcocho. No sé cómo lo llaman en otro país. Rosquillas tostadas de maíz, no sé cómo lo llamarán en otro país. Acá en Costa Rica se llama bizcocho de maíz y queso. Okay. Saludos para todos. Un minutito más y empezamos. La receta de hoy va a ser un poquito más rápido porque no necesitamos fermentación. Es hacemos y horneamos y listo. Creo que ya no se van a unir más personas, porque está un poquito lento hoy. Vamos a ver. Ok. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a utilizar lo que es la masa de maíz blanco del comal. El día de hoy vamos a hacer un bizcocho tostado. No sé cómo se le llamará en otros países, pero acá lo tenemos este nombre. Vamos a ver en el transcurso de la receta. Ustedes nos pueden ir indicando. Es una boquilla, una manga. Manga y boquilla lisa. Aquí nos están preguntando por los folletos, ¿saben? Sí. Vean, ya casi está listo. Lo que me va a atrasar un poquito con los folletos es el tema de la forma de pago internacional. Y ya estamos bajo ese trámite, pero dura 15 días más o menos. Entonces, eso es lo que nos está atrasando un poquitito. Pero ya prácticamente está listo. Ok. Bueno, el primero está listo. Tenemos harina de maíz. ¿Sí? Esa es harina del maíz del comal, ¿verdad? Bueno, así es. Echamos todo en el recipiente. Ponemos vamos todo usar, acá. Vamos Henry, a utilizar batidora. Sí, 250 gramos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos harina de trigo. Un poquitín. Ahorita vemos la formulación. Fécula de maíz. Todo lo seco, sal, azúcar, polvo de hornear y queso del que llamamos en Costa Rica bagaces o que conoce o tipo parmesano. Es como un queso seco, ¿verdad? Es un queso seco salado. La margarina. Vamos a poner todo a mezclar en seco primero. Boquilla lisa, Henry. Hay varias ahí. No, según yo entiendo, yo vi en la publicación eran los bizcochos. Yo dije que pensaba
que eran alfajores chinos. Pero según las fechas que yo publiqué, eran solo bizcochos. ¿Eso ya es la otra semana o No recuerdo si es el jueves. Tenemos que revisar bien esa. Ya está mezclado lo seco. Aquí esto es agua con una pizquita de color amarillo. Agua con una pizquita de color amarillo. Se le ingresamos todo de golpe. Todo, sí. Cuidado de aprender ahí. Tengo que revisar muy bien porque hay dos formas de hacer este bizcocho. A mano, que es un poquito lento, o con manga, que veo como lo vamos a hacer ahorita. Y me hace falta un poquitito de agua. Dame agua, por favor. Entonces, hay que agregarle un poquito más sí, de agua. Aquí esta textura está buena para trabajarlo manualmente. Yo agarro las bolitas y haría los bizcochitos de esta forma. ¿Okay? Pero es un poco lento hacerlo así. Entonces yo voy a poner un poquitito más de agua. Pasar por manga. Pasar por manga de manera más fácil. Es un poquito de agua, está nada más. ¿Sí? Sí. Gracias, papel. Mira la esquilla plástica, por favor. Ya estamos, esa manera que se mezcle. Ya tenemos una textura que va a pasar por la manga, suavecita. Hoy utilizamos relativamente poquito la batidora. No, nada en más realidad, que se integre. La receta de hoy es facilísima, la receta de hoy, incluso se puede hacer a mano, ¿verdad? Esto. Y la receta de hoy es muy fácil, y aparte de fácil, es muy rápida. Porque no necesitamos fermentar. Preguntan por acá, ¿se puede utilizar para hacer empanaditas de las que se hacen en Guanacaste, que van rellenas de queso y azúcar? Mira, es que yo no soy, voy a poner un poquito más de agua, yo no soy muy experto en los productos guanacastecos, las que llevan queso y azúcar. Ajá. Mira, es que quizás sí, porque no las conozco, conozco las de pan dulce, que llevan queso y azúcar, pero esas que sean de maíz no las conozco, ¿verdad? Entonces quizás sí. No soy muy experto en producto guanacasteco, que es diferente, muy, muy diferente a lo que se vende en San José o Cantagua, en las provincias. ¿Cagarle bien toda la masa? ¿Lo integra? Sí, incorpore bien, sí, la agüita nada más. Y que sea más fácil de pasar por una manga. Sí. Ahora sí. Ay. Se dio vuelta la cámara, disculpe. Ahí está. Eso es a puro tacto, ¿verdad? Es, sí, porque tal como está la receta, está muy bien para hacerlo manual. Pero para mí, sinceramente, muy lento. Nos dicen por acá. Saludos desde República Dominicana. Saludos. Dicen por acá, esa masa se puede usar para hacer, bueno, sí, esa fue la que yo les dije, la de las empanaditas, vamos a ver. Dice por acá, si queda un poco seca, igual sirve, solo que sería a mano, no en manga. Sí. Correcto. O le pones un poquito más de agua y ya. Esos son 250 gramos. Y rinde un montón. Nos preguntan por acá que si se puede hacer con maíz crudo. Se hace con harina de comal. Este se hace con harina de comal. Vean cómo pasa por la mano. ¿Eh? Súper fácil, se ve. Vamos a poner
bandejas engrasadas y vamos a hacer bizcochos. Estos son como los bizcochitos que uno compra en bolsa. Así es. Qué rico. Disculpen, ahí se enfocó más la manga que lo que estaba haciendo. ¿Vieron qué fácil? Con manga. La verdad es que sí. Y ahí ir estripando, ir estripando. Que nos mandan saludos desde Guatemala. Saludos desde Guatemala. Por aquí nos saludan desde Papantla, Veracruz. Ok, saludos para ellos. Saludos. Este es un producto que en Costa Rica tiene mucha salida y muchas panaderías no lo hacen porque no saben hacerlo, pero tiene mucha salida porque la gente le gusta mucho para tomar café. Pregunta para acá, Tania. Al quedar más flojita la masa, ¿será que quedan más crujientes? No. No necesariamente. La humedad no tiene mucho que ver con el tema de la crujencia del producto. Eso de lo crujiente va a ayudar mucho, porque lleva harina de fécula de maíz, que lleva polvo de hornear también. Nos preguntan para acá, ¿es mejor engrasar o poner en papel? Para esto me gusta más la grasa, la tradicional. Por acá, al chef le enseñaron bien a hacer círculos. Bien. Igual, ¿uno los puede hacer más grandes o más chiquititos? Eso de. Es como el tamaño, yo creo que más regular. Si es muy grande, se van a quebrar mucho. Y si es muy pequeño, van a quedar muy gruesos y se van a durar mucho. Y no van a cocinarse bien. Sí. Y pequeñitos, más pequeños. Vas a durar toda una eternidad. Sí, eso sí, ¿verdad? Nos preguntan que qué número de boquilla estás utilizando. No tiene número esta. Cualquier boquilla lisa. Una boquilla lisa. Pero la receta la vamos a dar ahorita cuando estaba el horno. Cuando ya esto esté en el horno. Yo con dos, don Henry. Por aquí nos están pidiendo que si puedes explicar lo que es la rosquilla típica con maíz crudo. Es que ese es el tema. Vamos a ver. Yo soy panadero. Típica de Cartago, dice. Yo soy panadero pastelero de muchos años, ya de 23 años. Pero ese tipo de productos yo no los conozco. Porque tal vez son demasiado caseros o se perdieron con el tiempo. Uh-huh. Las panaderías no hacen eso. Lo hacen las señoras. Usted me pregunta, ¿cómo hacer la rosquilla maíz crudo? Yo no lo ni siquiera las he probado. Entonces, este es un producto que sí es muy tradicional, que lo encontramos en las tienditas, en las pulperías, en bolsita, ¿verdad? Esto, incluso normalmente esto lo hace una máquina, cuando ya encontramos una industria de esto. En producción. Esto lo hace una máquina que hace un montón de circulitos y lo hace todos iguales, ¿verdad? Sí, claro. Pero ese tipo de productos, ustedes, creo que todos no los conozco. Me parece que son un poquito ya de antaño, ¿verdad? Que esos son productos que tienen las señoras ya de antes, ¿verdad? De las que sean las abuelas, de las que son ahorita abuelas. Pues, usted de Cartago, ¿usted no conoce el producto? Mira, es que creo que lo he escuchado aumentar, pero no lo he probado. Imagínate. Sí. Y eso es de aquí de toda la vida. Yo soy de San José. Yo lo he escuchado hablar de él, pero nunca lo he probado siquiera. Sí, me lo dicen por acá, vamos a ver. ¿Se engrasa con manteca? Sí, con manteca. Y nos están pidiendo los ilustrados o la rosca roja, como la conocen. Sí, bueno, vamos a hacer un día de estos. Vamos a ver qué más. Nos dice Fabi que no conoce el número de boquilla que estamos utilizando. La boquilla que tenemos no está. Boquilla lisa, nada más. Podría ser una boquilla lisa. Boquilla lisa. Es que no está el número se borró. Nos preguntan que cuánto pueden durar. Empacados, te duran un mes sin problema.
es un producto de larga vida útil. De mucha vida útil. Bien empacados, duran hasta un mes. Ay, nos dice María Isabel, envíanos la receta ya. Saludos desde Tarapoto, disculpen, Tarapoto, Perú. Saludos para allá. Ahí van. ¿Cuánto nos queda más o menos de...? Como la mitad. Como la mitad. Híjole, entonces van a salirnos como... Como dos bandejas. Como dos bandejas, ¿verdad? Va a ser bastante producto. So, vos lo agarras con la rasqueta y lo ingresas en la manga. Lo ponemos en la manga. Pero no, tampoco es tanto como para que le cueste... Si llenamos mucho la manga, me va a costar mucho. Sí. En realidad yo estaba pensando, si uno agarra la manga y la llena toda, después cuesta mucho agarrarla y destriparla, ¿verdad? Mucha fuerza, sí, mucha fuerza. Nos dice por acá, ya me vio vieja. El maíz crudo es delicioso, perdón. No estoy diciendo que sea vieja. No sé si en el mercado vendrá siquiera. No lo he visto. Dicen, estas rosquillas no llevan tanto trabajo y son bastantes. No sé, voy a leerlo así como está. Estas rosquillas no llevan tanto trabajo y son bastantes costosos. ¿Bastante qué? Costosos. Entiendo. No, sí. Imagino que lo que se refiere es que alcanza para bastante. Los ingredientes los vamos a ver ahorita cuando esto esté ya en el horno. El tiempo de horneo y la temperatura igual los pasamos ahorita cuando ya terminemos. Por lo menos lo que es hacer cada rosquilla. ¿En cuánto se vende este producto? Hay que costearlo, pero una bolsa en Costa Rica de esto son caros, ¿verdad? No son baratos. Yo los he visto como en mil. ¿Dólar y medio? Mil colones son como $1.50 más o menos. Pero el medio de la bolsa como... La chiquitita. Sí, pequeña. Como que digas 10 rosquillitas a lo mucho. Sí, eso no es barato. No. Nos preguntan sobre la torta chilena. ¿Con qué tipo de harina la habíamos hecho esta torta chilena? Con la Winter. Con la roja. Con Arisol roja. Eso es una harina de media. Entonces, si quisieran hacerlo, pueden utilizar una harina media. En especial que sea la harina hojaldre de Facasa. Así es. La Winter también funciona. ¿La Winter? Sí. No, bueno. Aquí nos saludan desde Alajuela, nos saludan desde Guatemala, de República Dominicana. Dicen, en Sinaloa se llaman coricos. ¿Coricos? Coricos, 100% hechos a mano. Tradición sinaloense. Sinaloense. Dicen, ¿y no se pueden hacer fritas? Sí. Sí, no puedo hacer fritas. Nos saludan desde El Salvador. Nos dicen, pero parecen donas. No son donas. No, lo único que se parecen es que son circulares. Pero es que sí, salen demasiado, se cansa un poco el brazo. Sí, así lo que nos quería decir Samaris es que son fáciles de hacer y son caros a la venta. ¿Pay? Sí. Por es un aquí. Producto bueno para las panaderías. Yo sé que la mayoría de panaderías no lo hace porque no sabe cómo hacerlo. Y eso es un producto que dura mucho, que puedes hacer mucha cantidad, puedes aprovechar el horno bastante, ¿verdad? Entonces, sin la manga, yo tendría que agarrar cada pedacito y hacerlo un rollito y juntarlas y ponerle en el la bandeja. Híjole, sí sería bastante trabajo. Javi, y si yo me invento, si no tengo la boquilla, yo me puedo inventar tal vez abrir, hacer una, echarle una bolsa y cortarle un piquito o una puntita. Tienes que tener algo rígido en la punta. Para que sea más fácil. Para que mantenga la forma. Ah, ok, es por la forma.
Todavía nos queda bastante. Ahí ya no queda nada ya. O sea, solo nos queda lo que queda en la manga. Sí. Oye, esto yo creo que ahora solo vamos a ver. Nos dicen por acá, estos los cocoricos, los coricos, 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 no sé cómo se pronuncia. Son hechos de maíz, de harina de maíz y masa seca. Es decir, la masa es seca. Yo creo que en realidad sí pueden ser tal vez similares. Porque esta masa, si la haces según esta receta, es una masa relativamente seca, ¿verdad, Fabi? Sí, lo que pasa es que yo la modifico con un poquito de agua. Para que sea más fácil para pasar poder por pasarla manga. Por la manga, si no, no la paso. Sí. Dice que se llaman roscas en Venezuela. Aquí nos mandan saludos desde Bahía Draque. Saludos. Desde el puerto nos mandan saludos, puerto, puerto. Saludos. Ok. Estamos. Estas fueron las 170 grados. 170 grados. ¿Por cuánto, Fabi? Por 20, 25 minutos más o menos. 20, 25 minutos. E igual pueden hacerse en horno de casa. Sí. No hay ningún problema con eso. Dice por acá, saludos desde Atenas, hoy tomé café con torta chilena. Vamos a ver, por acá está, esta es la masa que estamos utilizando el día de hoy, que es masa de maíz blanco del Comal. Si tienen saludos, si tienen preguntas, todo aquello que ustedes quieran saber, con mucho gusto yo estaría pasándose la cebolla. En un momento estaremos pasando lo que es la receta con todos los ingredientes. El proceso ya lo vieron ahí, que Fabi se los acaba de pasar. Vamos a ver. Denme un chancecito mientras Fabi viene. Bueno, vamos a ver por acá. Tenemos unas preguntas. Espérenme a que Fabi termine de lo que es pasar la receta. Aquí a la pizarra se les estaría ya respondiendo sus preguntas. Esto es una receta con bastantes ingredientes, ¿verdad, Fai? No es mucho de cada uno, pero sí es bastantes ingredientes. Les recuerdo que vamos a utilizar lo que es el porcentaje panadero, como lo estamos haciendo en los anteriores videos.
a ver qué más tiene por ahí. Vamos a ver. Ya casi está. Ya casi, cuando Fabi ya la tenga lista, ya se la estaríamos enseñando. Esta es una receta muy fácil, Fabi. ¿Ah? Esta es una receta muy fácil. Sí. Ya uno teniendo los ingredientes, es nada más darle, ¿verdad? Nada más de mezclar todo. Vamos a ver, nos espera un poquito más. Vamos a esperar un poquito. Entonces, Fabián está viendo que esté correcta la formulación. Entonces, vamos a ver, ya casi está. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Saludos a todos los que se vienen conectando. Estamos haciendo un bizcocho tostado el día de hoy. Vamos a leer los ingredientes. Tenemos harina del comal, 80%. En este caso vamos a hacer solamente 250 gramos. Y vieron qué montón rinde, ¿verdad? Si hacemos 500 gramos nos sale un montón, ¿verdad? Que nos será medio kilo. Si hacemos un kilo, es demasiado. Esto es una receta que rinde mucho, ¿verdad? Así es. Tenemos harina del comal, 80% o 200 gramos. Harina winter, 20% o 50 gramos. Tenemos margarina, 40%, que son 100 gramos. Queso en polvo, 20%, que son 50 gramos. Sal, 2%, que son 5 gramos. Fécula de maíz, 30%, que son 75 gramos. Agua, 130%, que son 325 gramos. Azúcar, 4.5%, que son 11 gramos. Polvo de hornear, 1%, son 2.5 gramos. Color amarillo, es una pizca. Esto ni lo estamos pesando, porque es 0,2 gramos. Una pizquita de amarillo nada más al gusto. Esencia de queso, dependiendo de la calidad de su esencia, por lo general 0,5%, que serían 1 gramo con 25. Ok, todo junto, primero los secos y de último la parte líquida, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna de las preguntas que me decías que había? Ok, vamos a ver por acá. Dice, vamos a ver. En lugar de agua, ¿se le puede poner leche? Sí. Nos preguntan por acá, por ejemplo, acá en Guatemala, ¿qué harina se utilizará? Harina de maíz de molinos modernos. Vamos a ver por acá. ¿Esta receta estará en la página? Como siempre, está en el video. Ok. ¿Cuánto vale un horno de esos que utiliza, chef? ¿De cuál? ¿De esos? Me imagino que el de convección. Un hornito de esos nuevo, ahorita puede andar en unos, acá en Costa Rica, entre $4,000 más o menos, un horno de esos. Nos preguntan por acá que si se puede utilizar la harina normal que uno compra para hacer tortillas. Lo mejor es hacerla con la del comal. Si usted me pregunta si usan otra harina y funciona, yo no sabría decirle si les va a funcionar. Yo les estoy diciendo y asegurando que con harina de comal sí les funciona. Si usan otra harina con otra cantidad de absorción de agua,
sino que hoy la receta le va a quedar diferente. Para ir a la segura, vamos con harina de comal o con harina de maíz de molidos muertos. ¿Okay? Dicen por acá, hola, la harina es nixtamalizada. ¿Nixtamalizada? Esta cosa, eso mismo. Vamos a ver. No. Esta es fortalizada. Fortalecida. Vamos a ver. No es esta marca. No. Dice por acá. Hola, buenas tardes, Fabi. ¿Un horno de convección es más económico con respecto al gasto de la luz? ¿Otro tipo de... o como que otro tipo de hornos caseros que le recomiendas? Mira, el horno es más grande, más económico va a ser, de acuerdo. Bueno, hay mucho que ver, ¿verdad? Claramente, si compro un horno hechizo, tal vez no tienen las certificaciones de ahorro de energía que tendrá un horno de una fábrica ya reconocida, ¿verdad? Entonces, sí, los hornos de cocina de casa son muy gastones, ¿verdad? Si ustedes tienen un emprendimiento, de hecho he estado trabajando en el material guía para emprender mi panadería, así se llama. Hablo un poquito de esto, ¿verdad? De la escogencia de los equipos. Uno de los principales miedos que tienen las personas cuando emprenden es que me va a venir mal luz, ¿verdad? Sí, si lo hago de forma con el horno de la casa. Pero si yo ya formalmente me dedico y compro un horno donde cabe no solo una bandeja, sino que caben dos, tres, cuatro bandejas, y tengo una capacidad de horno mayor y está hecho, ojalá no de forma muy empírica, que sea una fábrica que conozca, ¿verdad? Normalmente una fábrica que conoce te va a decir cuántos amperios gasta, te va a dar un aproximado de consumo de acuerdo a las horas utilizables y todo lo demás. Entonces, mi recomendación es que si quieres ya para emprender, busque, bueno, en Costa Rica puedes buscar a equipos de panadería Navarro, ellos te van a dar toda la asesoría necesaria de acuerdo al producto que haces, el horno que necesitas. O sea, ¿qué más tenemos por aquí? En Dominicana no conocen esa harina, que llamen a lo que es molinos modernos. Molinos modernos. Correcto. Esta harina del comal también se puede obtener llamando molinos modernos. Así es. Ok. Tal vez en Dominicana se llame diferente. Sí, como en todos los países, tiene su sabemos marca. Que tenemos, a pesar de que es de molinos modernos. Esto sí es de Centroamérica, creo que en toda Centroamérica se llama igual. Ok. ¿Verdad? Pero tal vez en Dominicana se llame un poquito diferente. Vamos a ver por acá, dice, por ejemplo, acá en Guatemala la harina suave sería la Winter, la de maíz, ¿cuál sería? Harina del comal. Del comal. O, si no la tienen en el mercado, preguntarle en Molinos Modernos cuál es la harina de maíz. Esta fórmula que ustedes ven es en gramos, para que sepan. Es en gramos. Nosotros no utilizamos onzas, ni utilizamos, ¿cuál fue la otra? Tazas. Y libras. Dentro del folleto va a venir, pensaba ponerles una tabla de equivalencias, pero mejor vamos a poner el link de una aplicación, que es más simple, para que puedan poner los gramos y se convierte en una vez a otra. Nos preguntan por acá, ¿el queso en polvo es el queso seco salado? Correcto, sí, es ese mismo. Vamos a ver. Nos dicen por acá en Argentina. Híjole. ¿Que cómo conseguirían la harina del comal? Complicado. Sería... Que compres harina para hacer tortillas. ¿Qué más hacen con esta mala? Es que, no sé, tortillas mexicanas, digamos. Porque no sé si le llaman tortilla, le llaman otra cosa allá en Argentina, ¿verdad? Sí. Qué difícil. Está. Es una harina de maíz. ¿Qué puedo explicar? En Colombia se hacen mucho lo que son empanaditas de maíz. Incluso en Venezuela se hacen ¿cómo se llama? Las famosas, ay, se me fue la palabra, son rellenas. ¿Cómo que? ¿Ah? No, usted estaría batiendo. Aunque sea arepas venezolanas. Las arepas, sí, tenés razón. Entonces, mientras sean una harina que sea de maíz. Sí, ahí tal vez tendrás que ver la absorción del agua,
probar poco a poco si le puedes poner toda el agua o no. Puede que lleve más agua, puede que lleve menos. Entonces es cuestión también de probar. Por aquí nos preguntan que si esta agua que dice acá es el agua ya para hacerlas con manga. No, eso fue el agua que pusimos al principio. Entonces, si ustedes quieren usarla con manga, pongan más, un poquito más. La textura correcta. Para que se pueda pasar bien por manga. Nos dicen por acá que si es necesaria la esencia de queso. Para potenciar el sabor, sí. Aquí. ¿Qué, dónde se puede conseguir la esencia de queso? En cualquier tienda de insumos de panadería y pastelería. Igual el color amarillo. También. Insumos de tienda. Ok. Nos preguntan, bueno, la harina Winter, nosotros la utilizamos mucho. Uh-huh. Es que nos preguntan que cuál es la harina Winter. Nosotros la utilizamos mucho, es la de saco celeste. Sí, aquí en Costa, es, aquí en Costa Rica. Sí. Es una harina media. Ajá. Cualquier harina media te funciona. Les dicen que en República Dominicana no conocen la harina Winter. Igual podrían llamar a lo que es Molinos Modernos. Pueden usar blanquita. O llaman a Molinos Modernos y preguntan cuál es la harina media. Perfecto. De media proteína. Me dijiste que si no tenía esencia no era problema, no. ¿Verdad? Ni color amarillo tampoco. Uh-huh. Vamos a ver. Esa harina. No, disculpen. Dicen que si se puede usar harina o masa de la que se encuentra en supermercados. ¿En la que se compra, digamos, del comal? ¿Se venden? Sí. Entonces, en el comal podemos conseguirnos esta presentación, sí, grande, kilos. Pero en supermercados podemos conseguir de kilos. De kilos, sí, sin problema. Vamos a ver. Dice, cuando se refiere a queso en polvo, se refiere. Vamos, en Guatemala, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Como queso seco? Queso seco en polvo, sí. ¿Queso seco en polvo o parmesano? Tipo parmesano, es que parmesano. Como tal, es muy caro. Dice, debería ser queso seco rallado. Sí. También podría ser. Dicen por acá, a la harina del comal sí es nixtamalizada. Porque es la misma con la que se hacen las tortillas aquí en Guatemala. Muchos la prefieren porque tiene mejor, un buen sabor. Ok. No sé quién es, el saco no nos dice. Sí. Si es nixtamalizada. El nixtamal es un proceso para que se, un proceso milenario que usaban los indígenas para quitarle la cáscara al maíz. Bueno, nos preguntan por acá qué es la harina Winter, que es de Guatemala. En harina Guatemala media. Tendría que ser una harina media de una proteína entre 9 y 10. 9 y 10, pero en esto, incluso si tengo harina fuerte, lo puedo usar con harina fuerte. El tema aquí es que ya muy poquito. Es para darle un poco de estructura. Recordemos que esto no tiene gluten. Y con este poquito de harina lo que lo hago es que le dé estructura, nada más. Nos dicen que si se puede usar lo que es la harina Silver Winter. Sí. También se puede utilizar. Nos dicen que si se puede hacer con maíz cascado. Con harina de comal. Es que el maíz cascado es diferente. Le daría una. Sí, ya con la formulación cambiaría. El maíz cascado como tal, cuando uno lo compra, la cocina trae humedad. Ajá. Y habría que cambiar la fórmula por completo. Nos dice por acá, harina del comal sí hay en Guatemala. Está en presentaciones de de un kilo, me imagino. Nos dice, 1 libra, 2 libras, 4 libras, saco de 50 libras, nixtamalizada, y es de la mejor calidad. El sabor de la tortilla es auténtico. Aquí la receta la están viendo de frente. Ahí la tiene. Si tienen alguna duda, podrían pasármela para acá. Abajo dice, bueno, se los voy a leer los ingredientes. Dice, harina del comal. 80% harina Winter, 20% margarina, 40% queso en polvo, es un 20%, la sal es un 2%, la fécula de maíz es un 30%, el agua es un 130%, azúcar es un 4.5%, polvo de hornear es un 1%, color amarillo es un 0.1%, y lo que es la esencia de queso es un 0.5%. Ya dijo Fabi que lo mejor no es usar maíz cascado,
porque como esto es un poco más, por decirlo así, húmedo. Es que es otro producto. Sí, es un producto muy diferente. Es otro producto, es maíz, sigue siendo maíz, pero es otro producto. Entonces, esta formulación no serviría ahí. Es que tiene un proceso muy, muy sí. diferente a lo que es la harina ya del comal. Exacto. La harina Winter es de trigo, correcto. Esa es la diferencia entre la del comal, que es de maíz, y la Winter, que es de trigo. Exacto. Por acá nos están pidiendo brownie. No, no lo hemos hecho, ¿verdad? No lo hemos hecho. Nos dicen por acá que los porcentajes no coinciden. Bueno, es que no es una fórmula para que te dé un monto exacto. Lo que quiero saber es por qué dice que no coinciden. ¿Vos me puedes decir qué es lo que vos pensás que es que no coincide? Tenemos que 250 es el 100%. 80 y 20. Es el 100, o sea, ahí las tenemos harinas. La harina, que es el 100%. Entonces, exacto. Siempre en esta va a ser el 100% harina. Entonces, el 80% de 250 son 200. Uh-huh. Vamos a ver por acá. Ahí está enfocado por si le quieren tomar captura. Nos dicen por acá, ¿cuál es la diferencia entre la Arisol Winter y la Arisol Winter Silver? Silver Winter. Bueno, les voy a contar mi historia con esas harinas. Hace muchos años, en Costa Rica, Contemos la historia. Hace muchos años, yo recuerdo esto. Y ojo, yo trabajo para Molinos Morelos, pero de manera, desde como outsourcing, yo no estoy dentro de la empresa 100%. Entonces, les comento cuál era mi experiencia personal con esas dos harinas que comentan. Hace muchos años en Costa Rica se dio una alza de harina de casi el 100%. Yo recuerdo, yo tenía mi panadería muy pequeñita y vimos afectados los panaderos porque la alza de la harina se dio casi del 100%. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a trabajar con lo que es harina de trigo Winter. Y que es un trigo un poco más económico que el Hard Red Winter. Entonces, sacaron una harina especial para la época, que aguantaba un poquito menos de horas de fermentación. O sea, tenía un poquito menos de gluten. Esto hacía que los panaderos tuviéramos menos horas de fermentación, pero nos ahorramos un poquito de dinero. ¿Y qué pasó? Eso, en ese entonces yo usaba esa harina, mucha gente usaba esa harina para ahorrar un poco de dinero y se quedó en el mercado. Entonces es una harina que es un poquito más económica que una harina fuerte, porque no es una harina fuerte como tal, pero me permite hacer panes de volumen de corta fermentación. ¿Okay? Entonces, mucha gente la sigue utilizando y se acostumbró a ella. E incluso mucha gente me podría decir, yo hago panes de hasta 20 horas. Posiblemente, pero tenemos un pan con un poquito menos de volumen que una harina fuerte. Básicamente esa es la diferencia entre la Silver Winter y las demás harinas. La Silver Winter fue, en su momento, una harina que de emergencia, en su momento, y quedó en el mercado, y mucha gente la usa, y yo la usé durante muchos años también. Ok, perfecto. Nos dicen, acá en República Dominicana es Blanquita o Molinos Modernos. Blanquita y Molinos Modernos es lo mismo. Entonces, si vos tienes blanquita, puedes utilizar de eso sin ninguna, pues, sin ningún peligro, por decirlo así. ¿Ya están, Fabi? Sí. Uy, ve qué rico se ve esto. Aquí nos mandan saludos desde México. El tipo de queso que estamos utilizando es el Bagaces acá, en Costa Rica. Podrían utilizar un tipo de queso seco para otros países. Ya sea queso seco en polvo o rallado. Se ve que tiene un poquito de color. Un poquito de color. Por debajo también. Se ven muy, muy buenas, ¿vale? Son riquísimos. Tienen un problema. Estos tienen un problema especial. Que ¿son es que adictivos? Son adictivos, sí. Sí, son declarados adictivos, así que yo no consúmase bajo su propio riesgo.
Sí, correcto, correcto. Yo creo que te leí la mente donde lo ibas a decir. Son adictivos. Ahorita vuelvo a enfocar la receta para que la vean bien. Igual se los voy a leer, volver a leer para que las tengan por lo menos ahí entre lo que son el audio del video. Por acá nos mandan saludos desde Curry. Nos dicen por acá, ¿se podría utilizar queso blanco duro rallado? Sí, pero sí. Que esté bien seco. Que esté bien seco. ¿Cómo se hacen fritos, Fabi? Se pone una olla con aceite y se ¿Pero fríe. Los formo? Sí. ¿Y los echo en la olla Normalmente con yo, aceite? Yo los formo y los pongo en frío, para que tengan bastante, fácil de levantar, digamos. Ajá. Los formo sobre una bandeja y los pongo en frío, para que estén fáciles de levantar y los pongo en frío. ¿Y los frío? Sí. Esta receta la puedo congelar, como hacer un montón, sí. Congelarlos y después nada más, sí. Ya sea hornearlos o freírlos. Exacto. ¿Cuánto puede durar esta congelado, masa congelada? Sí, dura bastante. ¿No hay un trapito por ahí? Compañeros, para los que se vienen conectando, el día de hoy estamos haciendo unos bizcochos tostados. Estos son de los que vemos en los supermercados. Un trapito. Puedo decirle que son muy, muy buenos. Dice, ¿los fritos se llaman mantecados? No. Los mantecados son otras cosas. No son de maíz. Los mantecados no son de maíz, son de trigo. Son de trigo los mantecados. Fabi, se puede comer caliente. Sí, sí, se puede. ¿Será que me robó uno para que haya uno botado? Pues se quema. Ay, sí, está caliente. Qué buenos están. Déjenme decirles que esta receta creo que ha sido mi favorita. Estos son riquísimos. Y entonces, ¿todo esto nos salió? De 250 gramos. De 250 gramos de harinas. Mira qué rico que huele. Y saben, ¿sabes? No, yo sé. Tengo tiempo de hacerlos, pero estos son deliciosos. Ay, sí, la verdad es que sí, qué delicia. La temperatura estaba a 170. 170. Como durante por 20. 20, 25 minutos, 25 más o menos. 25 minutos. Mejor, esas cosas. Ya quiero que hagamos, guarda la receta. Están buenísimos, es que. Solo que eso sí tienen que empacarse inmediatamente, bueno, apenas se enfríen, porque si no se ponen gulosos. Sí, eso sí. Si no los empaco, digamos, apenas están fríos. Porque pierden la crocancia. Exacto, pierden la crocancia, se ponen gulosos. Uh-huh. Nos dice Gogonia, que ella también quiere. ¿Qué hago? Déjenme decirles que están muy buenos, están muy, muy ricos. La otra semana tenemos a la venta, los puntos de venta. Le dije a don Henry que tiene que hacer. Sí, en realidad. Sí, se ven demasiado ricos. Y no solo se ven. Déjenme decirles que están deliciosos. ¿Cómo para el bizcocho? Menos acá. Y entonces, ¿cómo cuántos paquetitos pueden salir de ahí, Fabi? ¿Cómo cuánto se puede echar por paquete? De ahí, habría que costearlo bien, como lo vamos a vender y todo. Yo calculo que salen 4 paquetitos, tal vez. ¿Será? Bien, bien llenitos, sí. Bien llenos, ¿verdad? Sí. Rico, ¿verdad? Bueno, están deliciosos, deliciosos. Ya voy a pasar de eso.